Continúa la polémica en torno a la elección de Contralor. Cinco congresistas han renunciado a conformar la comisión que armará la lista de aspirantes. Algunos dicen que temen caer en líos judiciales. La primera congresista en expresar su rechazo a la idea de rehacer la lista de 10 candidatos a Contralor fue la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, quien aseguró que con este procedimiento se incurre en prevaricato. De lo que realmente estamos hablando es que la bancada del gobierno entrante pretende que los congresistas cometamos prevaricato, es decir, que violemos la ley para incluir a la brava a un candidato a la Contraloría de bolsillo del próximo gobierno, como lo es el doctor Julio César Cárdenas. Tras estas declaraciones, cinco congresistas más han pasado su carta de renuncia a la comisión: Humberto de la Calle, Juan Felipe Lemus, Miguel Ángel Pinto, Lidio García y Nadia Blel. No sería coherente de mi parte conformar una nueva comisión que fue creada, según las explicaciones de los presidentes de Cámara y Senado, para subsanar los errores de la comisión anterior. Nosotros no cometimos errores, actuamos en derecho. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Congreso, Roy Barreras, insistió en que se está actuando correctamente y con transparencia.